Terraza Grill de María. Ya abre la temporada de verano y lo hace con su terraza al aire libre recién reformada. Como podemos comprobar, pues ha creado un espacio único con esta vista a la montaña y todo lleno de macetas, de flores y sobre todo la base principal que se va a desembocar en esta barbacoa, en esta comidita hecha a la brasa con leña y que ya huele desde aquí. Ya vemos hoy en este día de la inauguración que están todos, bueno, muy ocupados y ya casi llena, bueno, llena total, aunque se espera mucho más invitados, creo, con los 300 invitados. Vamos a ver si podemos hablar con el propietario, con Juan o con Curro o con alguien que nos hable de esta reforma. Bueno, vamos a hablar con Curro y con Juan, que están aquí, de esta nueva terraza que se acaba ya de reabrir con la temporada de verano. Bueno, tenemos aquí un altavoz y hablamos ahora en un instante con Curro, que está junto con el propietario, bueno, organizando, ¿no? Bueno, Curro, ¿qué tal? Buenas noches, Elena. Buenas noches. Qué bonito ha quedado esto. Lo hemos vivido cada año, la terraza, desde que se inauguraba por primera vez, pero ahora con la restauración, bueno, es otra cosa. Hemos intentado dar un cambio, integrarlo en el ambiente del restaurante, que ya estaba funcionando muy bien, pero con el grill, la barbacoa, entendemos que había una mejora en el sitio, ¿no? Hemos apostado por eso. Bueno, ¿quién es el cocinero? ¿Quién se va a encargar de ese grill? ¿A mano de qué? Tenemos al cocinero, se llama el chef Miguel Linares. Es un señor de Granada y tiene una mano excelente para los platos. Me imagino que ya todos los días abierto, todos los días. Todos los días abierto. ¿De qué hora hasta qué hora? Bueno, aquí la cocina en el restaurante está desde las 6 de la mañana abierta hasta las 12 de la noche. Y así va a seguir siendo. Excepto los domingos, ¿eh? Excepto los domingos. También hay que descansar un día también, y el personal que se lo curra también mucho. También te quería preguntar si dentro de estas noches ya veraniega, bajo las estrellas, también vamos a tener espectáculos, cenas temáticas, con música. Por supuesto, como siempre, además ya igual que el verano pasado, hubo las noches de flamenco, este verano va a continuar con la noche de flamenco. No sé si será miércoles o algún día más de la semana, pero seguro vamos a tener flamenco. Variado, variado. Ya tenemos varias sorpresas preparadas. Contando para informar a todos nuestros telespectadores y que me alegro mucho, de verdad, enhorabuena, ha quedado precioso. A ver si podemos hablar un poquito con Juan, que está también, bueno, pues querido atender a todo el mundo. Y es que yo creo que van a venir 300 personas. Muy bien, Elena, gracias, seguro. Hay un montón, una expectativa muy alta, creemos que vendrán muchos. Bueno, pero no solamente esperamos el día de la inauguración, sino todos los días. Todos los días, todos los días. Gracias, Elena, gracias. Venga, pues todo el mundo aquí trabajando, ya lo vemos sudando, ya la gota gorda y eso que acaba de empezar. Y bueno, si vamos a hablar con personas que han vivido todas las noches de Marbella, ¿no? Como es Alberto, ¿no? Cuántas noches hemos vivido maravillosas. Y esto nos hace recordar todos estos muchas días, noches, y la que nos va a quedar todavía por vivir. Y muy bien. De verdad que esto es Marbella, esta terracita, estos amigos. Hemos puesto ya el cohete ese de salida, como dicen en la Fórmula 1 o en las carreras de ciclistas, y hemos empezado ya, con buen pie, y esperemos que este verano sea mejor que el año pasado. Seguro que sí. Segurísimo, tengo toda la fe de que va a salir muy bien, pero para todos. Marbella se lo merece. Feliz verano y feliz temporada, Alberto. Muchas gracias, y que disfrutéis aquí con todos los amigos. Claro que sí. Venga, muchas gracias, Bueno, qué vistas más bonitas que se aprecian desde esta terraza, donde vemos también un gran parking, aparcamiento gratuito para todos los que vengan aquí a disfrutar de la gastronomía, y vemos la montaña, esa magnífica montaña de Nahueles. Bueno, también vemos por aquí al propietario del restaurante de María. Qué bueno que siempre tiene un gran éxito con sus menús diarios, que esto es éxito total. Bueno, Juan, a ver si tiene un minutillo para atender. No, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, guapa. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta tu terraza? Ya de élite, esto ya de categoría total, ¿eh? Esto más ya trabajo cada año, ¿eh? Cada año más trabajito, pero bueno. Bueno, la verdad es que se me está haciendo cosas nuevas, ¿no? Y innovando. Sí, estamos intentando que se nos dé a conocer por, aparte del menú del día que ya somos conocidos, pues también por la carta, por la barbacoa, por el lugar, por el sitio, por la suerte que tenemos de vivir un sitio privilegiado como Marbella. Y nada, pues estamos en ello, estamos ampliando el parking, como ves, y haciendo cositas, gracias a Dios.
Bueno, estamos enfocando mucho esas terracitas siempre todos los años con la parrilla maravillosa, que es única, con un gran chef, pero bueno, que también hay una carta con otros platos, que no solamente... Claro, le hemos quedado un... ¿A la brasa? No, un salto de calidad hemos querido dar, y poner también un poquito de lo que es el pescado a la sal y pescado a la rondeña y lo que es el chuletón y todo tipo de carne a la barbacoa. Y después, pues nada, por lo que te he dicho antes, darnos a conocer por algo más que no sea el menú, y estamos pensando también pues empezar la temporada de flamenco, si Dios quiere, y darnos a conocer por algo más, que es lo importante, ¿no? Sí, que es verdad, porque aquí vivimos el turismo, pero tú también vives de tu cliente de todos los días, del día a día, y estamos viendo muchas caras conocidas y sobre todo mucho español, que con lo cual son clientes tuyos de todo el año. Sí, gente de Marbella, afincada todo el año, o los que vienen... Pues viene en temporada también, pero realmente gente maravillosa. También queremos captar el público extranjero de vacaciones, digamos, que lo tenemos menos asimilado, pero estamos en ello. Igual que te puedo asegurar, el día 15 abrimos el hostal también ahora. Le hemos hecho una gran reforma y va a ser un hostal boutique de lujo enfrente del mejor hotel Marbella, el Marbella Club, y se llamará, si Dios quiere, Hostal Boutique Marbella también. Así que estamos en todo. Estando en la Milla de Oro, pues hay que hacer honores a donde uno se encuentra. Hombre, qué mejor nombre, ¿no? Que el elegido, ¿no? Que Marbella, ¿no? Mejor marca ahí. Sí. Totalmente. Nada. Mira, eres un gran empresario, que te admiramos, trabajas muchísimo, que también lo vemos día a día. Enhorabuena, feliz temporada, feliz verano. Juan, venga, muchas gracias a ustedes por venir, siempre está aquí agradecido a ustedes. Gracias. Bueno, qué alegría me da saludar ya a mi amigo Pepe García de Tejada. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esta semana bueno, me has visto la semana en la tele. Vamos porque... a estar juntos toda la semana, parece. Bueno, y la semana que viene en Villa Padierna, ¿no? Claro que ¿eh? Es el día 9. Tenemos el día 9. También. Una cita maravillosa. Fíjate qué noche más bonita. Esta es nuestra Marbella. No tú que has vivido tanto Marbella, Tommy, que hemos hablado de eso. Tenemos un tiempo maravilloso. Bueno, como siempre aquí en verano. Y más acompañando a Juan hoy, ¿no? Fíjate tú que Marbella, que es tanto también del turismo, ¿no? Que hay tanto extranjero. Y tal, y a mí me encanta venir aquí también porque vemos muchas caras amigas, muchos españoles que ves todo el año, ¿no? Eso te iba a decir, del ambiente que estamos todo el invierno aquí en Marbella y nos vemos todos los eventos. Pero bueno, eso es bueno, ahora viene el verano y tenemos que estar con la gente que viene a visitarnos y darle muchísima, muchísima cordialidad y muchísima hospitalidad. ¿Qué te parece si nos tomamos algo? Yo creo que teníamos que saludar y hacer aquí amistad, ¿eh? Venga, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Gracias. Pues bueno, aquí estamos en la inauguración acompañando a Curry y a nuestros amigos. Y nada, aquí estamos pues para pasar una feliz noche estupenda. Pepe, corte y cambio. Bueno, pues con esta belleza, tu club de fans van a venir aquí todos los días para verte. Bueno, la verdad es que es una maravilla siempre saludarte, que eres una gran amiga y te apreciamos muchísimo. Gracias. Venga, pues vamos a seguir aquí con la rutina, nos tomamos algo ahora juntita. Venga, ahora. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tus orejas han ido a venir aquí a De María con lo menos todo el mediodía y ahora ya de noche también, ¿no? Bueno, alguna noche también suelo venir. Tiene este restaurante, que tiene De María, que tiene, porque tú a quienes has sido, que yo siempre que vengo te veo, ¿qué tiene para ti? Pues tiene que era un restaurante que fue de los primeros que se montó aquí, que justamente aquí había una huerta, que el padre de Juan tenía aquí el huerto hecho, y a partir de ahí fue cuando se abrió de abajo, luego esto, o sea que esto empezó. Yo lo conocí, sí. Mi primer trabajo fue abajo, cuando no existía una venta que tenían ellos el estanco pequeño, y ahí empecé yo a trabajar con ellos. También el hotelazo que han montado. Sí, la verdad está muy bien. Todo vamos genial. Bueno, pues lo disfrute esta noche. Gracias, gracias. Bueno, nuestro querido amigo Manolo, que he conocido como el Tormenta, ya yo creo que ya esto se te queda ya, vamos, aunque adelgase como has adelgazado, que casi de perfil no te conocemos ya, pero que bueno, que está increíble esta nochecita. Ya el año pasado y el anterior hemos vivido que ha habido muchos famosos, mucha gente, y ya este año ya vemos también algunos. Claro, bueno, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo se presenta la temporada? Buenas noches, Elena, Pepe, buenas noches. Bien, bueno, mira, estamos inaugurando hoy la terracita, mira, estamos muy a gustito, la verdad. Flamenquito, que eso tú lo traes también de primera mano. Flamenquito, vamos a hacerlo, vamos próximamente, hacemos un flamenquito ya a partir de la semana que viene por ahí. Ya daremos el día. Ya daremos el día. Sí. Nos avisa siempre, nos pone los mensajes y bueno, que por falta de comunicar no puede decir nadie, es que yo no me enteré. Porque mira que se le da caña para que todo el mundo lo sepa. Sí, no, nosotros estamos ahí con los WhatsApp y con las redes sociales ahí, atentos. Bueno, entonces bien, no, Manolo, todo, vas a venir aquí mucho, te vamos a ver por aquí.
aquí estaré todos los días, todas las noches, y nada, disfrutando de la terracita tan buena. Y esperamos ver a ustedes, claro que sí, como siempre. Pues feliz temporada y feliz verano, Manolo. Igualmente, guapa, un besito. Hasta luego. Bueno, más empresarios de Marbella que nos gustan saludar, son caras conocidas y que además que nos alegra muchísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, nada, ¿qué tal? Esta terracita nueva, recién ya inaugurado de la temporada, ¿no? Teniendo el placer de ser uno de los invitados aquí a la terraza, nuestro amigo Juani, apoyarlo y acompañarlo en la apertura de su terraza de verano. Eres empresario, también tienes empresa. ¿Cómo se ve la temporada ya para este año 2016? Pues la temporada de 2016 la verdad que es muy positiva, la verdad que ha empezado muy bien y ya vamos, ya se está notando lo que es Marbella, a tope y con ganas la gente de gastar, de salir y disfrutar aquí en nuestra tierra. Y de casarse, ¿no? También, y de casarse, muy importante. También. Bueno, pues gracias y que lo pases bien. Venga, muchísimas gracias y buenas noches, Elena, guapa. Hasta luego.